Visiblemente molestos, conductores caleños rechazaron enérgicamente el nuevo aumento en el precio del galón de gasolina en las estaciones de Cali. Una vez más el precio del galón de la gasolina subió. Esta vez, el valor en algunas estaciones de servicio de Cali es de 9.040 pesos, precio que tiene indignados y preocupados a los conductores. Uno ya todos los el 30 o el 31 de cada mes Sabe que, que esto como que es un termómetro y, y siempre la gasolina va, va para arriba. Uno tanquea lo mismo y rinde menos, entonces porque cada vez está más costosa. Esta semana compré una moto. Compré una moto porque no, ya, no, ya no da el presupuesto del día para uno andar todo el día en el carro. El ministro de Minas y Energías aseguró que el gobierno nacional está estudiando fórmulas para que en un futuro el precio del combustible no siga subiendo. Por ahora se decidió librar el valor del gas. Lo que estamos enviando es la señal al mercado. Y la señala a todos los productores que estaban reunidos hoy en Cartagena. Señores, vamos a cambiar el modelo, vamos a pasar a un modelo de precios libres, un modelo en el cual los precios que se han establecido hasta ahora regulados se quedaron desfasados, están altos con respecto al precio que rige en el mercado internacional. Actualmente en el Congreso de la República se estudia una ley para disminuir en un 25% el costo del galón de la gasolina en Colombia.